En la ciudad de La Plata se encuentra una de las obras maestras más importantes de la arquitectura moderna. Hoy en Inmóvili, la Casa Curuchet, segunda parte. Histórica y actual a la vez, la Casa Curuchet sigue siendo objeto de análisis y admiración para muchos especialistas. Tengo que empezar diciendo que la primera vez que yo estuve en esta casa hace por lo menos 25 años, en la puerta de afuera, una casa gris, abandonada, llena de hojas, y a la cual ya no había nadie aquí, ni siquiera podíamos tocar el timbre. Y desde fuera, en ese momento, ya hubo la oportunidad de ver la casa por su transparencia. En la Casa Curuchet, Le Corbusier, autor de este proyecto, destaca una particularidad única: la fuerte interacción entre el afuera y el adentro. Esta característica es extraordinariamente difícil de lograr en un lote de tan escasas dimensiones. El aire y la luz se encuentran presentes en cada ambiente, a pesar de que se trata de un espacio estrecho de tan solo 9 metros entre medianeras. Nunca sabes si terminaste de entrar o ya estás saliendo de la casa. O sea, no es que te dijeron que la casa es Le Corbusier, es que estás seguro que es Le Corbusier, porque los detalles te indican que los pensó todos. Es una casa de detalles, una casa de mirada. Cuando tú subes esa escalera que te conecta a los 4 niveles y la miras desde arriba, es estar en los 4 niveles al mismo tiempo. Pero cuando estás en el salón y miras la transparencia que la escalera da, sabes que alguien sube o baja. O sea, nunca estás en un espacio aislado y sin embargo estás protegido. Cuando estás en la terraza, un espacio tan expuesto aparentemente a los exteriores, los parasoles te protegen. O sea, ellos te ven, tú los ves, pero ese ancho de los parasoles dicen que tú estás resguardado. Al estar trasplantada de una ideología europea a América, sorprende lo americana que es. Ese tipo de transparencia y ese tipo de comunidad entre espacios no los encuentras en todas las casas europeas de Le Corbusier. El arquitecto proyectó la vivienda en un terreno de solo 180 metros cuadrados entre medianeras, sin dejar de tener en cuenta el entorno de la ciudad y la cercanía de su bosque. Tengo 180 ángulos de vista de un parque, monumentos, árboles, la gente, la calle moviéndose. Estás adentro, pero formas parte del mundo exterior. Es un caso excepcional de esta transparencia y esta casa yo podría decir que es un ícono de esas pieles. O sea, esta es una casa que tiene, va a cumplir 70 años, donde, a ver, la edad del abuelito de uno. Y uno entra a la casa y es más contemporánea que la casa en que uno vive, que fue hecha hace 5 años.
Eso es lo fantástico de esta arquitectura moderna, que fue capaz de desprenderse del adorno por el adorno, de la moldura por la moldura. El adorno de la casa son los detalles. La casa es adornada con pisos de gran calidad en piezas de mármol o de madera perfectamente trabajada, con separaciones entre la pared y las columnas, sumado a la transparencia creada por pequeños orificios que permiten el paso de finos rayos de luz. La casa está cambiando permanentemente durante el día y quizás fue uno de los problemas que tuvieron los propios habitantes. El doctor Curruchet era una persona que quería una casa contemporánea, pero no es fácil vivir en estas casas. O sea, tú le pones unas cortinas, unas persianas y perdiste el sentido mismo de la casa. Es decir, que casi tienes que aprender a que realmente no te están viendo. Por eso la parte de abajo de las ventanas tiene vidrio esmerilado. Pero si ustedes se paran enfrente, te aseguro que ninguno de ellos me está viendo a mí. O sea, la oscuridad que hay aquí adentro, las pieles, me protegen de la visual de la de fuera. Uno desde aquí cree que todo el mundo lo mira. Pero indudablemente la casa tiene esos detalles que permite convivir con el exterior. Eso fue muy difícil porque además está en La Plata. Es una ciudad donde los inviernos pueden ser muy fríos y por eso los calefactores están a los bordes de las ventanas. Esos elementos que corren por toda la casa. Pero en verano puede ser una casa muy caliente también. Es decir, es una casa que a pesar de todas las protecciones ambientales que tiene, esos brisolei que se llaman, esos protectores externos, estaba muy afectada por los cambios climáticos para una vida normal. Es decir, quien habita una casa de esta tiene que ser un enamorado de la arquitectura y sufrir con ella. Como cuando usted se casa con una mujer bonita, pero no todas las horas de las 24 horas son perfectas, pero estás enamorado de ella, estás enamorado de su belleza y las cosas malas las dejas pasar. La Casa Curruchet está diseñada como un delicado entramado entre lo viejo y lo nuevo. El arquitecto aprovechó el espacio y los elementos dados, como las medianeras y el parque, para la creación de nuevos espacios, como la terraza y el patio. Indudablemente sorprende algunas cosas de las casas, a los que incluso uno no está acostumbrado, como los vidrios que separan los baños de los pasillos. Tú entras al baño y a pesar de tener una luz cenital que está muy bien alumbrado, las paredes del baño no llegan hasta arriba. Están por encima de los 2 metros. Si alguien te ve es porque es muy curioso y pone una silla para verte. Pero en el concepto de intimidad que uno maneja, se siente mirado. Es una casa transparente, pero que te protege de esa transparencia. Indudablemente son muchos los detalles que hay que observar en esta casa. Desafortunadamente la casa tuvo vacía mucho tiempo, perdió buena parte de su mobiliario, pero todavía quedan piezas que formaron parte del diseño original y que son preciosas, o sea, con unos acabados sencillísimos, pero preciosas. Cuando uno ve los mobiliarios de los closets, cuando ve cómo las puertas se encuentran arriba y abajo y no tienen bisagra, es decir, una serie de pequeños detalles que son los que te hacen enamorar de una casa como esta. Le Corbusier visitó América Latina en una única oportunidad en el año 1936. Sin embargo, es aquí donde sus postulados renacieron más decididamente.
uno conoce los planos de Le Corbusier y uno como arquitecto se pone en su lugar en los planos por el trabajo de proyecto. Pero el plano no dice lo que dice la casa. Y esa es la genialidad de arquitectos que pueden ver la obra construida aunque esté solamente dibujada en lápiz. Y yo conocía los planos de esta casa, como digo, la primera vez que estuve aquí hace 20 años, después vine hace 10, tampoco pude entrar. Después vine hace 3 y la casa ya estaba recuperada, pero los horarios eran martes y jueves y no se podía entrar. Y esta es la cuarta vez que intento estar en la casa. Y es una sorpresa fantástica. Es una casa que me la conozco, yo soy profesor de Historia y Arquitectura, me la conozco de plano. Puedo contarte en detalle cómo funciona la casa, pero nunca me pensé que la sorpresa sería tan grande al estar adentro. Y justamente en un día como hoy, donde la luminosidad y la sombra nos ayudan a destacar las distintas pieles y las distintas partes que tiene la casa. Con más de 15 años de trayectoria y con un sistema constructivo totalmente consolidado en el mercado, Retac se ha transformado en el líder indiscutido en la fabricación de ladrillos de hormigón celular curados en autoclave. La música se desarrolla en el tiempo. La arquitectura, también. La frase perfecta del maestro de la arquitectura moderna. Simplemente, Le Corbusier.